Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Hoy en Aprende conmigo. ¿Qué son los sueños? Los seres humanos pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo. Pero, ¿sabes que nuestro cerebro no descansa ni siquiera por la noche? Crea imágenes que nos hacen sentir felices o tristes, que nos asustan o nos divierten, que nos introducen en un mundo donde todo es posible. A esto se le llaman sueños. Todas las personas soñamos y lo hacemos desde que nacemos. Además, tenemos más de un sueño cada noche. Estoy segura de que muchas veces te levantas por la mañana acordándote y otras veces eres incapaz de recordarlos, aunque lo intentes. Se dice que nuestra memoria borra aproximadamente de un 90 a un 99% de los sueños. Después de despertar, recordamos solo el 10% de lo que hemos soñado. A través de los sueños, sentimos muchas emociones. Podemos despertarnos llorando, riéndonos e incluso muy asustados. Las emociones que vivimos en nuestros sueños las percibimos en el cuerpo como reales. Existen muchas clases de sueños. Por ejemplo, los sueños convencionales. Son los que reflejan nuestra vida cotidiana. Estos son los más comunes. Los sueños recurrentes. Son los que se nos repiten varias veces. Los sueños lúcidos. Ocurren cuando somos conscientes de que estamos soñando. Las pesadillas. Son esos sueños escalofriantes, muy comunes en los niños y en las personas de todas las edades. Por lo que no debes preocuparte, aunque nos hagan despertarnos asustados. Sueños creativos. Estos son los que nos aportan grandes ideas y soluciones mientras estamos dormidos. Algunos descubrimientos históricos se han creado a través de sueños. Por ejemplo, la máquina de coser. Su inventor consiguió mejorarla gracias a un sueño. Hay personas que hablan en sueños inconscientemente. A esto se le llama somniloquia. Alguien simplemente balbucea palabras que apenas se entienden y otras frases totalmente comprensibles. Las personas sonámbulas se levantan y caminan incluso realizando alguna actividad cuando están dormidos. El sonambulismo puede durar desde 30 segundos hasta media hora aproximadamente, aunque en la mayoría de los casos dura menos de 10 minutos. A veces, nuestro cuerpo da un salto en la cama. ¿Ha ocurrido esto alguna vez? A esto se le llama sacudidas hipnicas y ocurren justo antes de quedarnos dormidos. El ciclo del sueño está compuesto por 5 fases. La primera es la que estamos adormilados. La segunda, entramos en un sueño ligero. La tercera es la transición a un sueño profundo. Esta suele durar 3 minutos. La fase 4 se conoce como delta. Y la fase 5 es la fase REM, cuando llevamos dormidos de 70 a 90 minutos. Y es en esta fase donde nuestros sueños son más intensos. Salvador Dalí utilizaba una técnica que se llama incubación de sueños que le ayudaba a dirigir lo que él quería soñar. Primero, se recostaba sobre una silla, cogía una cuchara con sus manos y cuando se caía, se despertaba por el ruido. Justo después de estar unos segundos en su sueño profundo, se ponía a trabajar su creatividad. Hay veces que nuestro sueño es tan bonito que nos gustaría que continuara. ¿Recuerdas cuál ha sido tu sueño preferido? Espero que te haya gustado este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta.